Aquí viajando alegres. Eso estoy viendo yo, que va en la propia acción ya. Ahí estamos esperando la hora de la clase. Eso, y hoy está muy buena, por cierto. Me alegra mucho saludarlo. Ahí voy pendiente. Igualmente, muy amable, Daisy, un gusto. Listo, gracias. Ay, disculpe que apague la cámara, pero como voy en el bus. Yo lo sé, no se preocupe, Daisy. Gracias. Ahí estoy escuchando. Perfecto, Daisy, gracias. Okay. Gusto saludarle. Igualmente, Daisy.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Han venido silenciosas ahora, me las han regañado. Buenas noches. Buenas noches, yo dije quizás les habrán regañado. Aunque casi no se oye porque está lloviendo fuerte. Está lloviendo. ¿Y aquí en donde los pobres, cuándo lloverá? Porque no ha llovido. Donde los pobres está lloviendo ahorita. No, cae para refrescar a los ricos ahí, los famosos. Bueno, vamos a estar ya en la, ¿qué sería? En la antepenúltima clase. Yo El siento que martes sí va. termina, ¿verdad? El martes termina. Pero fíjese que con usted hemos estado en cuántas, Concepción, tres. 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 Y yo siento que han sido tan rápido. Sí. Bueno, esta la he sentido más rápido que otras. Va rápido el tiempo. ¿Será el tiempo o seremos nosotros? No, de repente el tiempo pasa rápido. A mí me preocupa cuando dicen que es uno, ¿verdad? Que siente más rápido el tiempo. Bueno, 7 en punto. Ayer dijo 7 en punto, iniciamos. Eso. Pouchica. Y eso que no le he conocido enojada. Buenas noches, entonces, 7 puntos iniciamos. Y ciertamente porque tenemos bastante material de poder ver. Así que bienvenidas. No digo bienvenidos porque no se nos han sumado todavía los caballeros. Acompáñenme. Ahora vamos a ver algo que le va a servir para todo, para marketing digital, para marketing convencional, para marketing estratégico, y es la investigación de mercado. La vamos a ver desde cómo se compone, pero también la vamos a establecer a través de tres apartados. Vamos a estudiar la segmentación, vamos a estudiar los nichos y la tribu. Indudablemente, tres cosas que nos ayudan a mejorar nuestra estrategia y tener mayor efectividad en lo que hacemos. Por ejemplo, en marketing digital es crucial poder entender esto. Entonces, sin mayor preámbulo, conozcamos un poco lo que en determinado momento nos confiere y nos traslada el hecho de poder establecer un parámetro mínimo de conocimiento. Investigación de mercado y segmentación de clientes. Este es un tema, este es como una Biblia. Hay que tenerlo, hay que precisarlo y hay que buscarlo. Vamos a conocer lo que es la investigación de mercado y la segmentación de clientes. Vamos a describirlas. ¿Cómo lo vamos a describir? Vamos a ir al paso por paso, significa proceso sistemático. Y al final vamos a tener esa competencia de identificar primero qué es una investigación de mercado y luego qué es una segmentación de clientes. Acompáñenme entonces rápidamente para que podamos ir viendo poco a poco y conocer lo que es una investigación de mercado. Vamos a partir, ese va a ser el fundamento. Describamos en este caso qué es una investigación de mercado. Es un proceso sistemático de recopilación, ojo, recopilación, análisis de información relevante. ¿Qué es información relevante? Información que me pueda ayudar a tomar una decisión sobre un mercado específico. Es decir, sobre un tipo de público específico, ¿con qué fin? Con el fin de comprenderlos mejor a los consumidores, comprender la competencia y, por supuesto, entender las tendencias. Hoy hablábamos de las crisis que están sufriendo varias empresas, ¿verdad? Alguien que nunca pensé que me dijera que iba a estar en crisis. Entonces le dije yo, hay que entender las tendencias. Por cierto,
hemos quedado en que voy a elaborar y ahí les vamos a invitar. Yo acabo de terminar el curso de inteligencia artificial y esa es una tendencia. Vamos a elaborar un curso especializado sobre cómo se utiliza el chat GPT o GPT, le llaman. Porque algunos lo toman como una herramienta, pero el problema es que no lo saben ocupar. Entonces, cuando hacemos una investigación de mercado, debemos nosotros conocer los datos, es decir, el momento de recopilar, analizar la información que tenemos, ¿sobre qué? Sobre ese público específico, sobre el mercado en el cual estamos. Déjeme darle un ejemplo para que quede un poco preciso la. Si definimos para un proceso, si definimos los objetivos de investigación, podría ser que una empresa electrónica quiera lanzar un nuevo producto y el objetivo podría ser cuál es el logro. Recuerde, principio, la palabra objetivo está casada con la palabra logro. El objetivo de la investigación es comprender las preferencias de los consumidores en el mercado de los dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque yo quiero, como empresa electrónica, quiero lanzar un nuevo producto y quiero saber qué es lo que le gusta. Si yo hiciera una investigación o un objetivo de qué cosas ustedes preferirían, por ejemplo, ¿qué prefieren? ¿Prefieren una bocina? ¿Prefieren un buffer con dos tweeters chiquititos para su máquina? ¿Prefieren en este caso audífonos? ¿Prefieren en este caso Rode Plus o los audífonos grandes, verdad? Entonces, habría que investigar y ese es el objetivo. Habría que definir cuál es lo que quiero lograr y conocer cuáles son sus gustos y preferencias. El paso número dos sería recopilar esos datos, preguntarle qué es lo que quiere. Entonces, datos primarios y secundarios se refieren a aquellos datos que me puedan servir de primera. Por ejemplo, si ustedes ocupan tecnología, eso es un dato primario. ¿Qué tipo de tecnología ocupa? A algunas personas no les gusta iOS. Y solo le gusta en este caso Android, ¿verdad? En el caso de los teléfonos. A algunos no nos gusta Android, nos gusta iOS, que nos hemos acostumbrado. Siento raro, ¿verdad? Cuando estoy manejando un Android. Entonces, esos son los datos. ¿Cuáles son los datos secundarios? Por ejemplo, ¿por qué le gusta? Eso es un dato secundario, pero determinante. Entonces, se van a recopilar esos datos a través de qué. De una encuesta, ¿verdad? Pasamos preguntas. Yo siempre sugiero que las preguntas no deben de superar más allá de las 10. Alguien me dice, pero no vamos a hacer un estudio. No debe superar. En la era de la digitalización, no debe superar más de las 10, porque nadie se las va a contestar. A no ser que alguien le vaya a hacer, pero usted necesita una muestra significativa. Entonces, no más allá de 10 preguntas. Aún, hoy estaba viendo un formulario de 5 preguntas. Si en las 5 preguntas puede sacar qué es lo que más le gusta a ustedes, por ejemplo, podríamos hacer acá una investigación. ¿Qué preferiría? Si solo ustedes estuvieran en la casa, ¿qué prefieren? ¿Teléfono o una iPad? Por favor, contésteme en el chat. ¿Teléfono o iPad? Veamos una votación. ¿Teléfono? Teléfono. Dos. Los demás todavía no se deciden. Solo Carla y María Leticia también. Los dos dice, no, pero, bueno, pero está bien. Los dos dice María Leticia. Teléfono. Solo es uno, solo es uno. Ok. Entonces, yo quiero vender una iPad, pero si me están diciendo en este caso que es un teléfono lo que preferirían, entonces, ¿por qué voy a? Para eso me ayuda a tomar decisión de una encuesta. Usted me dice, está yéndose por lo básico, sí, pero lo básico tengo que validarlo. Ah, es que yo debería de entender esto por la intencionalidad. La intencionalidad no le va a regresar la plata. Entonces, tiene que hacer una encuesta que garantice.
ojo, que garantice que la información es certera. Hay que analizar la información recopilada. Si analiza cuáles son las preferencias, ¿por qué prefiere? ¿Por qué lo utiliza más, quizás? ¿Cuál es la tendencia tecnológica? ¿Qué es lo que de repente, el case, que es el protector de los teléfonos que andamos, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que más le interesa? ¿Un case o el vidrio templado o las dos cosas? ¿O cuál preferiría? ¿Cuál es la tendencia? ¿O un gadget, ¿verdad? Es decir, algo que de repente pueda. A mí me gustan bastante los gadgets que son útiles y que son transversales para varias cosas. Identificar tendencias y patrones. Por ejemplo, si se descubre que los dispositivos que usted utiliza, los móviles con cámaras, están en aumento, si prefiere cámara o prefiere que sea más rápido. A ver, porque hay teléfonos que son muy lentos, pero tienen una resolución de cámara perfecto. Es decir, y hay algunos, ¿verdad? Dependiendo del sistema, que son más seguros que otros. Entonces, hay que identificar cuáles son los patrones y las tendencias que están. ¿Qué es una tendencia? Es lo que está en este momento de moda. No obstante, la tendencia va así. Así. Son tendencias. Por ejemplo, Twitter o X, ¿verdad? Hoy puede ver usted qué es el tema predominante, la tendencia. Pero solo ahora. Mañana probablemente sea otro. Por eso se llama tendencia. Un patrón es algo que está vinculado continuamente. Por ejemplo, un patrón nos diría qué es lo que usted hace con su teléfono todos los días. Por ejemplo, yo tengo al momento de acostarme, tengo dos cosas que siempre guardo cerca de la cama. El teléfono y mis lentes. Son las dos cosas. Entonces, es un patrón. Eso significaría que de repente, si alguien quisiera una investigación, si las gafas tienen algo que ver con los teléfonos, tendría que ser. Paso 5, hay que evaluar la competencia. ¿Qué es lo que la competencia está haciendo? Estoy hablando en este caso de investigación de mercado. Tengo que investigar, investigue la competencia. Hoy le decía a un amigo que él está preocupado por dos cosas. Le preocupa su negocio y le preocupa su novia. Entonces le dije yo, para los dos, investigar cuál es la competencia. En la empresa le está yendo mal porque empezó vendiendo, en este caso, por encima de la proyección y ahora no está vendiendo, pero nada. Entonces le digo yo, investiga qué es lo que está haciendo la competencia. Él está en medio de cinco empresas y en las cinco empresas se están vendiendo y solo él no está vendiendo. Entonces habrá que ver si es precio, promoción, tipo de producto. Por ejemplo, yo fui a hacer ahora un traspaso a una empresa, ¿verdad? Donde se hacen los traspasos y qué alegre me salió el señor que me tocó en la casilla. Si hubiera forma de calificar a esa única empresa, habría que en este caso devaluar, ¿verdad? Que pudieran colocar otra competencia donde pudiéramos hacer traspasos de vehículos. Evaluar la competencia significa tener una fotografía de lo que el otro está haciendo. Y hay que analizar los productos que ellos están vendiendo, las características que están vendiendo. Por ejemplo, el ser humano, hay una investigación muy clara, tiende normalmente a comparar, y dígame usted si no, compara precios, compara formas, compara comida, compara todo. Eso se llama métrica, la comparación. Compara en este caso personas con otras, las compara. Entonces, hay que comparar la competencia. Yo comparo la competencia. Por ejemplo, yo he estado comparando dos cables, yo he quitado ahorita el cable, solo me quedo con internet. Me he trasladado a un nuevo lugar de vivienda y estoy comparando qué cable me... Pero acabo de comprar en este caso dos más aplicaciones, entonces siento que el cable me haría atraso, pero de repente me hace falta algunas cosas que me proporcionan. Pero tengo que comparar la competencia. ¿Qué es lo que la otra me ofrece? 6, hay que interpretar los resultados de la investigación, de la encuesta. 7 dijeron que en este caso le gustaban los teléfonos. Una dijo que la tablet.
Ahora le pregunto, si solo ocupáramos videollamadas, ¿cuál podría ser más? Alguien me decía, dependería. A mí me gustaría utilizar más la tablet. El problema muchas veces es el espacio, la movilidad, cómo la anda, ¿verdad? ¿Dónde estaría? Esta computadora que yo tengo se hace tablet, ¿verdad? Es táctil, se dobla completamente, por eso la compré, porque quería algo que pudiera estar moviendo y no tener problema. Cuando ya analizo los resultados, entonces yo puedo tomar decisiones basadas en hallazgos. ¿Qué es un hallazgo? Algo que yo encontré en la investigación. Por ejemplo, si no tengo la capacidad de venderle a usted el teléfono, dígame qué cosas podría yo vender. Si ustedes dijeron que teléfono mejor, case, vidrios templados, cargadores, ¿qué más? Ayúdeme. ¿Qué más compra? ¿No compra nada Audífono, más? audífono. ¿Audífonos? ¿Nada? ¿No compra nada más? Hay una investigación de Guatemala y mándeme. Un buen protector. Un buen protector, ¿verdad? Que es un case. Entre El Salvador y Guatemala dice que normalmente entre los 18 y 25 años, en un año cambian aproximadamente 5 a 9 cases, es decir, protectores, como llama la colega. Significa que es un buen negocio, dependiendo de la calidad, dependiendo del estilo, dependiendo de todo, ¿verdad? Dependiendo del tipo de público, que es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, tomo decisiones con línea en eso. Bueno, Marvin ya me explicó lo que es una investigación de mercado. Defino el objetivo, recopilo los datos, analizo la información recopilada a través de la encuesta que yo he hecho, identifico cuáles son tendencias, patrones, evalúo la competencia, interpreto los resultados y al final tomo decisiones. Perfecto, Marvin. Entiendo lo que es una investigación de mercado. En este caso, me ha desarrollado 7 pasos y me ha dicho en este caso que eso es un proceso sistemático que recopila datos, los analiza, esa información relevante, y hay un elemento importante con el fin de comprender a los consumidores, entender la competencia y, por supuesto, saber las tendencias. ¿Para qué? Para saber qué comprar. Si esa es investigación de mercado, metámonos rápidamente en la segmentación de los clientes. ¿Qué es una segmentación de clientes? La segmentación de clientes implica dividir un mercado en grupos pequeños, en segmentos con características y necesidades para desarrollar ciertas estrategias que les podamos ser más efectivas en el área de marketing. Si tengo en este caso un grupo grande, los voy a dividir en pequeños. A eso se le llama segmentación de clientes. Cuando los empiezo a dividir. Ah, por edad, ¿verdad? Puedo dividir. ¿Por qué más puedo dividir? Por género. ¿Por qué más puedo dividir? Por el lugar donde viven. ¿Por qué más puedo dividir? Por los gustos. ¿Por qué más puedo dividir? Por los intereses. ¿Por qué más puedo dividir? Por la religión. ¿Por qué más puedo dividir? Algunos dicen que no debo, pero pues, claro, ¿por qué más puedo dividir? Por la tendencia de compra, capacidad de compra, utilización de tarjeta, utilización de cash. Es decir, lo puedo en este caso. Póngame un ejemplo, ¿verdad? Bueno, identificamos unas variables de segmentación relevantes. Por ejemplo, una tienda de ropa desea segmentar su mercado. Tiene todo el mercado. Pero de ese mercado va a segmentar, va a escoger. Las variables podían ser edad, género y estilo de vida, que es las más comunes. El segundo paso, bueno, entonces ya me decidí que esas tres variables son las que voy a tomar en primera instancia para una segmentación de clientes. Ojo, estoy dando algo que de repente dura 2 meses, un mes, ¿verdad? Estoy dando la cápsula y en pasos. Cuando yo tengo ese, que yo lo quiero dividir por edad, género y estilo de vida, vamos al paso 2. Ve ahí en el paso 2. Vamos a dividir el mercado en segmentos homogéneos. Es decir, que vamos a dividir a los clientes en grupos donde las variables sean seleccionadas
como por ejemplo, jóvenes adultos, mujeres y amantes del deporte. Ok, tenemos en este caso dos rubros. ¿Qué es lo que en este caso estamos evaluando? Los amantes del deporte, estamos tomando la edad, el género, ya lo tenemos dividido, perfecto. Vamos al paso 3. Desarrollamos un perfil detallado de cada uno de ellos. Se crea un perfil que vamos a detallar donde incluye lo que le acabo de decir, característica demográfica, donde viven, psicográfica, intención. Lo psicográfico es la intención que tienen de compra. ¿Cómo compran? ¿A qué horas compran? Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, ¿a qué horas compro? Yo compro fin de semana. Compro quizás al mediodía, quizás. Hay que desarrollar el perfil. Cuarto punto, hay que evaluar la viabilidad y el potencial de cada segmento. ¿Tiene capacidad de pago o no tiene capacidad de pago? Hay que determinar si el segmento de jóvenes adultos es más grande y más rentable. Hoy me daban una clase, claramente un empresario, sobre algo que yo le estábamos platicando y me dijo, sí, pero tu punto no es válido. ¿Por qué le digo? Porque vos estás refiriendo a los académicos y los académicos son pocos en el país. Entonces, si son pocos, entonces es muy, muy pequeño y nosotros queremos abarcar más mercado. Vamos a sectorizar, pero que sea más. Entonces, evaluar la viabilidad y el potencial de cada segmento es algo que nosotros tenemos que hacer. Paso 5. Debe seleccionar los segmentos más atractivos para el negocio que usted tiene. ¿Cómo así, Marvin? La tienda va a decidir en centrarse en el segmento de jóvenes adultos. ¿Por qué? Le doy tres razones rápido. Capacidad de compra, movilidad inmediata, tendencias a la mano. Un público dinámico, ¿ok? Y eso me lleva a las 6, personalizar las estrategias de marketing según sea ese segmento. La tienda se va a ajustar para promociones y productos para atraer a esa gente acá. Por ejemplo, yo fui a una tienda que me pareció a mí genial. Me pareció a mí genial. Todo lo que es el café es de vidrio, pero vi que llegaron unos señores no les pareció, porque hay una parte que queda en el aire, ya sabe por dónde está, ¿verdad? Queda en el aire y no les gustó, no sé si les dio miedo o no les pareció, pero a mí me parecía genial estar ahí. Entonces hay que atrapar a ese segmento con los gustos intereses. ¿Y cómo voy a saber? Hay que preguntar, ¿cómo le gustaría a usted tomarse un café? ¿Caliente, helado? ¿Cómo le gustaría? ¿En un vaso? ¿En algo que sea reciclable? ¿Cómo le gustaría? Eso es lo que voy a investigar. A eso se le llama segmentación de clientes. De uno, ir reduciendo cada vez más, pero que sea, en este caso, sustancial, con los intereses, las necesidades. A eso le llamamos segmentación de clientes. Entonces, ¿eso es segmentación de clientes? Sí. Seleccionar un segmento atractivo para el negocio. Gente que pueda pagar. Alguien me dice, selecciona a los niños, pero los niños no pueden pagar, sí. Pero es que usted no va a venderle al niño. Le va a vender al papá, ¿verdad? El papá en este caso le va, indudablemente, cuando el niño ya tiene una intencionalidad de colores y puede diferenciar, entonces le va a vender a los dos, ¿verdad? Y indudablemente entra color, música, en este caso, elementos olfativos y todo lo que usted quiera. Acompáñeme al elemento 3. ¿Qué es la segmentación? Bueno, la segmentación es un proceso de dividir el mercado. Me queda claro, Marvin. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de elementos geográficos, psicográficos. Perfecto, tengo claro. Identifico las variables, lo tengo claro. Agrupo a los clientes con características similares en segmento, lo tengo claro. Desarrollo un perfil de cada uno, lo tengo claro. Evalúo la viabilidad de ellos, lo tengo claro. Selecciono el segmento más atractivo, lo tengo claro. Personalizo las estrategias, lo tengo claro. Entonces, si eso es una segmentación de clientes, entonces, ¿qué debería yo de entender?
que hay algo cuando ya tengo el segmento que se llama nicho. ¿Qué es nicho? No nicho Hinojosa, ¿verdad? El que canta, no, nicho. Nicho es un segmento de mercado aún más específico. Es decir, se caracteriza por ser altamente especializado. Si escogí jóvenes, adultos, que les gustara la ropa, este es mucho más especializado y vamos a atender a ese grupo. Y a ese grupo es que por eso es tan importante segmentar, identificar el nicho, porque cuando usted monta la publicidad en las redes sociales, en este caso, ya sea en Facebook, Instagram, le va preguntando qué edades, qué intereses quiere, como lo que ya lo tiene que tener. No lo va a ir a averiguar, quiero que lo. No, para eso hace el estudio. Entonces, un nicho es un segmento de mercado aún más específico, que se va a caracterizar altamente por la especialización y va a tender a ser un grupo particular en consumir ciertas necesidades muy específicas y a menudo que a veces están desatendidas. Por ejemplo, el café. El café no era muy vendido en edades de 23 a 27 años. Y hay un ejemplo claro en Bogotá. Han puesto en este caso el famoso aromático dentro de los autobuses, dentro del metro. Lo han puesto. Entonces, ¿qué hacemos con el nicho, Mario? Bueno, empecemos a ver qué haríamos. Si ya lo tenemos, ya tenemos el segmento, del segmento lo vamos a hacer más pequeño. Ojo, obsérveme a mí. Tenemos el público general. Vamos a segmentar. Ok, segmentamos ya, escogimos un grupo de personas. De ese grupo de personas, vamos a escoger otro más especializado. ¿Y cómo lo hago? Identifico que es esa gente especializada que se llama nicho con necesidades no satisfechas. Una empresa diseña jardines identificando que hay una demanda creciente de jardines bajo mantenimiento. Hay gente que le gusta cosas que no hay acá. Investigamos cuáles son esas cosas que están de fondo, necesidades que de repente no están atendidas. Por ejemplo, no veo acá necesidades atendidas para los ataques de ansiedad, de depresión. Todo eso no lo veo. Tercero, hay que desarrollar productos y servicios altamente especializados para ellos. Por ejemplo, el tipo de producto, el tipo de atención. Hay que estudiar cómo a esta gente le gusta que lo atiendan. Si tiene que ver con tiempo, si tiene que ver con disposición, si tiene que ver con variedad. Es decir, cuando hablo de nicho, significa que estudio mucho más de lo que yo estudio el segmento. Me voy mucho más allá. Por ejemplo, escojo tres personas que les gusta la ropa deportiva, ¿verdad? Entre 25 y 35 años. Pero me voy mucho más allá. Quiero saber qué tipo de ropa deportiva necesitan. ¿Una licra? Ok, me voy ahí y desarrollo productos especialmente para ellos. Especialmente para ellos. Y el cuarto es que personalizo las estrategias de marketing para llegar a ese nicho. Les empiezo a decir, si vienen acá, tenemos no solo ropa deportiva, tenemos ropa deportiva con una licra que cuando hace calor le mantiene fresco, cuando hace frío le calienta. Y normalmente estas personas, cuando se solventa esa necesidad, no hay ni siquiera que preguntar el precio. Los $73 que puede costar, ni los preguntan. Pero hay que personalizar las estrategias. Cuando ya la personalizamos de ese nicho, entonces ya podemos nosotros estar monitoreando y adaptando continuamente las ofertas, las estrategias, qué es lo que le gusta. Por ejemplo, cuando sucede una situación, me encanta cuando sucede una situación de los clientes que son difíciles en las comidas rápidas. Veo algunas comidas rápidas. ¿Ha visto usted cuando se equivocan? Le dan a usted, en este caso, el producto, y hacen que se lleve el otro, que se han equivocado. Eso es un engage para un nicho específico, un nicho que siempre, en este caso, resuelve. Y el último. Es la tribu.
y quiero presentárselo ya en una línea clara para que no se me vaya a molestar. ¿Cómo conecta entonces, Marvin, investigación de mercado, segmentación de clientes, segmentación propia y nicho con lo que es la tribu? La tribu se refiere a un grupo de personas que comparten intereses, valores, creencias, comportamientos. Esas tribus suelen estar conectadas en línea y pueden ser un objetivo de marketing efectivo cuando se trata de un producto o de servicios que se alineen a esas identidades. Bueno, yo pertenezco a más o menos como a tres tribus. Tres tribus. Son grupos en donde solo hay información. Tenemos un grupo donde solo hay información sobre eso. No hacen otra cosa, sino solamente de eso. Es una tribu. Es especializada en intereses, en valores, en creencias, en comportamientos. Entonces, eso me va a permitir a mí tener claro. Póngame un ejemplo rápido, Marvin. ¿Cómo vamos a aplicar un estudio de mercado, una segmentación de clientes, la segmentación práctica en su operación, el nicho y la tribu? Bien, una investigación, en este caso, de mercado, empezamos diciendo que una empresa de moda deportiva quiere lanzar una línea nueva de productos deportivos para un público más joven. Para la segmentación de clientes va a identificar variables de segmentación. La empresa decide por edad, intereses deportivos y estilo de vida activo. Segmentación de clientes. Segundo, ahí, ¿cómo lo voy a segmentar? Voy a dividir el mercado de esos segmentos homogéneos de la siguiente manera. La empresa divide el mercado, ya lo dividí en un segmento específico, y ahora lo voy a dividir en otro. Jóvenes entusiastas del fitness con adultos activos mayores de 50 años, que le gusta en este caso un estilo de ropa y le gusta un estilo de vida activo, intereses deportivos. Tengo ya los dos. Tercer paso, nicho. ¿Cómo encuentro uno de esos especializados? Voy a identificar un nicho con necesidades no satisfechas de esos dos. La empresa debe de identificar cuál es la demanda más creciente. Por ejemplo, en ropa deportiva, si es más en los adultos o es más en los jóvenes. Indudablemente, las estadísticas dicen que es más en los jóvenes, que ocupan en este caso licras, que ocupan en este caso para ir a los gimnasios, es mucho más. Cuando ya tengo identificado que esa ropa es para jóvenes entusiastas, fitness, entonces ya puedo pasar a la tribu. ¿Qué es identificar la tribu? La empresa empieza a descubrir una tribu en línea de entusiastas de fitness que abogan por la sostenibilidad y un estilo de vida activo. ¿Qué quiere decir esto? Ejercicio constante, tienen ciertos comportamientos, abogan por un estilo de vida saludable, crean contenidos, en este caso, la empresa va a crear contenidos y mensajes que puedan resonar en ellos, como por ejemplo, usted sabe cuánto es lo que pesa, cuál es su masa corporal. ¿Verdad? A veces lo hacemos cuando ya estamos enfermos, pero este segmento lo hace especialmente por estética, por visualización, algunos dirían por salud, sí, pero mucho más es por observación. Entonces, los mensajes que voy a crear van a estar golpeando en eso en la tribu. La empresa va a desarrollar campañas de marketing que enfaticen la sostenibilidad, el compromiso de los fitness. Nosotros estamos comprometidos para que en este caso haya un estilo de vida sana. Nuestras máquinas acá en nuestro gimnasio, en este caso, son limpiadas automáticamente cuando lo deja una persona. El tipo de ropa que nosotros vendemos, en este caso, es orgánica, se deteriora en este caso con el clima. Y usted puede, en este caso, tenerlos claramente ahí. Muy bien. Investigación de mercado, segmentación de clientes, segmentación operativa, nicho y tribu. Fui rápido, muy rápido. Sabemos ahora la diferencia entre segmentación, nicho y tribu.
sencilla, ¿verdad? Me recuerdo que mi profesor, en este caso, el año pasado me decía, solo tienes que agarrar una superficie. La vas, en este caso, es reduciendo más y vas buscando características más importantes y sobre eso vas a diseñar una campaña. Cuando ya las empiezas a y empiezas a ver que ese grupo de personas tiene capacidad de compra, entonces has llegado a la tribu. Por ejemplo, nosotros tenemos una tribu de gente que vende ropa, claramente, para surf. Nosotros tenemos un grupo y saben que en este caso solo colocan ahí, hay licras, ¿verdad? De tal y tal marca y saben que hay tablas de venta en tal parte del coso y saben que está ahí. Una segunda tribu que tenemos nosotros es, en este caso, todo lo que es tecnología, todo para el área de facilitación, tutoría, docente. Hemos creado un grupo y a todos nos interesa. ¿Cuál es lo nuevo? Por ejemplo, ¿cuál es lo nuevo en este momento? Lo nuevo es inteligencia artificial. Yo les acabo de colocar a ellos las últimas cuatro, ¿verdad? Cuatro aplicaciones de inteligencia artificial que tienen que ver con cambios y estilos de tendencias en algunos públicos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues verificamos en este caso qué cosas son los intereses y gustos. Antes de pasar a lo siguiente, pregunto, ¿qué es un segmento? ¿Qué es segmentar? A ver, voluntarias. Ah, y voluntarios, porque veo que está Manuel acá. ¿Qué es segmentación? No se vayan a golpear por Bueno, yo opinar. lo resumí en dividir un mercado en grupos más pequeños. Perfecto. Perfecto. ¿Qué es un nicho? Grupo dentro de un subgrupo. Me parece bien. Es válido la definición. Me parece muy bien. ¿Otra definición de nicho? ¿Ah? ¿Otra definición? Es un mercado más específico. ¿Un mercado más específico? Sí, ¿verdad? Es un mercado más específico que tiene ciertas particularidades no atendidas. Usted me dice, ¿cómo puedo saber que voy en este caso, segmentando más? Cuando usted descubre que hay ciertas cosas que no están siendo atendidas. Esa es la posibilidad que usted tiene de tener éxito. Porque usted va segmentando, 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 pero si las necesidades ya están cubiertas, van a ir a otra parte. Pero usted tiene que encontrar aquellas necesidades que no están siendo cubiertas. Porque, por ejemplo, ese grupo de personas que ocupa ropa deportiva probablemente tiene esa moda, pero hay otra gente que la está atendiendo. Usted tendrá que visualizar cada reducción que haga de su segmento, qué cosas no los atienden. Por ejemplo, ¿qué cosas no atienden en un almacén cuando uno llega? A ver, dígame tres cosas que no atienden en un almacén cuando uno llega, que no atienden. Bueno, yo una de las cosas que en este momento hay fragilidad en un almacén que yo visito muy seguido es las caras de depresión que tienen las cajeras. Es una mala actitud, que es una necesidad que en este caso cuando alguien me está cobrando y si pasa mi tarjeta dos veces por el mismo POS y tiene un problema la señorita, yo le digo, pero ya lo pasó una vez, sí, pero no me cobró, pero ¿por qué la va a pasar otra vez? Verifique si está conectado el POS. Él quiere que lo verifique o anda en efectivo. O sea que de una sola vez me está diciendo que no compre. Una necesidad, me estoy quejando frente a ustedes, una necesidad no solventada. Segundo, a ver. Buenas noches. Mándeme. Cuando, digamos, se va como a lugares así como almacenes, entonces, siempre le dice, ¿lo va a llevar o no? ¿Lo va a llevar o no?
Ajá, entonces, eso tiene razón lo que usted dice, de que siempre andan con gran cara, como que si a la fuerza la estuvieran ahí. Y pues, la verdad no le dan ganas de comprar aún. Fíjese que quizás voy a sonar muy machista y corríjame usted. Estoy viendo unos boxers y llega una señorita y me dice, ¿qué talla quiere? Y yo todavía los estoy viendo, le digo, solo estoy viendo. Llega por segunda vez en menos de 5 minutos, me dice, ¿encontró la talla? Estoy viendo todavía. Entonces, si usted ve que hay un tipo un poco a la antigua, que no quiere enseñarle, en este caso los boxers, que son rojos, azules, que no sé por qué ahora los han puesto en un solo paquete, ponen un rojo, un azul, no sé a quién se le ocurrió, ¿verdad? En vez de buscar colores sobrios, negros, ¿verdad? Grises y toda la cuestión. ¿Qué necesidad no está satisfecha? La atención es una de ellas. La atención no es una de ellas. Hay cierta parte, alguien me decía, es que vos sos un cliente difícil. Bueno, esa necesidad no está cubierta. Yo veo aquí algunas que me suena, ¿verdad? Así, inferencia, que son clientes exigentes, ¿verdad? Entonces, esas necesidades, ¿cómo empiezo a reducir yo el segmento? Viendo qué necesidades no están cubiertas. Eso le va a permitir a usted y a mí, pues, tener mayor éxito en esas cosas. Por ejemplo, ¿se recuerda qué tanto alboroto causó cuando entró una venta de comida rápida, ¿verdad? Redonda así, que ofrecía, y lo hace todavía, ofrecía agua y café, ¿se acuerdan? Porque los demás no ofrecían agua y café y ponían el agua y café, y toda la gente que llegaba agarraba agua y café, una necesidad no atendida. Los pobres salvadoreños no estábamos acostumbrados a que nos regalaran agua y café. Algunos los veo serios, pero era así. Yo llegaba y miraba ahí en lugar de un que comienza con H, ¿verdad? Donde venden comida rápida, y miraba que todos estaban queriendo agarrar, yo recuerdo, todos queriendo agarrar café y agua, ¿verdad? Todos. Y llevaban hasta el niño más pequeño y solo llevaban una para llevar y llevaban como siete y todos agarraban café. Necesidades no atendidas. Esa es un elemento clave. Entonces, ¿cómo hago en este caso, Marvin? Bueno, visualizo qué cosas no son atendidas. Por ejemplo, en un establecimiento, ¿qué es lo que no está atendido? Hay que ver si son los tiempos, la forma de pago, la forma de quién atiende, quién no atiende. Por ejemplo, cuando uno se equivoca en algo, debe hasta para poder pedir disculpas hay que tener, sí, tiene razón. Y yo le digo a la señorita, señorita, me aparece ya el cobro en la banca en línea. ¿Y usted quiere pasarlo? A mí no me aparece aquí. En su post no, pero en mi banca en línea sí me aparece. Significa que el banco me lo va a hacer. O tenemos que esperar hasta las 12 de la noche cuando hagan el corte, ¿verdad? ¿Verdad? Corríjanme ahí los que. Pero si me aparece en la banca en línea como fondos reservados, significa, entonces tendré que llamar al banco en este momento. Y se me queda viendo y no me dice nada. Me estoy quejando ahorita con ustedes sobre la atención sobre cajas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fui a una de estas ventas de comida rápida y había venido una persona del exterior y habíamos ido a comer ahí. Pues la persona que andaba atendiendo andaba al post móvil y no lo sabía ocupar. Medio metía la tarjeta y la sacaba antes de salir el voucher. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el voucher no le salió. Salió el cobro, salió en fondos reservados, pero a ellos no tenían forma de comprobar, en todo caso, que habían hecho la venta. Y me dice el gerente, mire, no se preocupe, le dije, nosotros lo volvemos a pagar, no hay ningún inconveniente, solo eso sí, acaban de perder clientes. ¿Por qué? Porque tiene una persona que no sabe ocupar, y pero no vamos a hacer, porque a ella se lo iban a cobrar, pues, aun cuando a mí me aparecía. Pero indudablemente hasta el siguiente día le iba a aparecer. Se le ocurrió al gerente saber que ellos tienen una política de satisfacción y que pueden manejarlo de una forma diferente. Necesidades no satisfechas. Algunas, de una forma peyorativa, le llaman carencias. Le llaman carencias. Por ejemplo,
las carencias que puede haber sobre atención, sobre forma de pago, sobre opciones, son elementos que nosotros deberíamos tener claro en la segmentación. ¿Cómo hago, Marvin, para que en este caso pueda atender a este grupo? Vea qué cosas no están atendidas. Por ejemplo, si yo tuviera en este caso, tengo aquí una tacita. Yo lo voy a poner así para no poner la marca, ¿verdad? No me están dando más. Dígame qué necesidad tengo yo en este momento al tener esta taza. ¿Qué necesitaría más para utilizar esta taza? A ver. Café. Café, ok. Ahí enfrente hay una venta de café. Ya me solucionaron la café. ¿Qué más? Yo La estoy dona. frente. ¿Mande? La dona. La dona, ok. La dona, ok. Exactamente. Dos por uno, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. Necesidad en este caso, pero hay otros. Hay un montón de donas acá, un montón de que venden donas cubiertas de la necesidad. Ya enfrente veo tiendas de café y con donas. ¿Qué más podía ser que me podían solventar? Yo estoy con la taza y estoy viendo cuál de los negocios, en este caso, escojo. ¿Qué otra necesidad podría ser que no está cubierta? El azúcar, El azúcar. Ah, de el repente me agua. dice, le voy a dar una que es, ¿cómo se llama? La dietética. Y yo le digo, no, porque esa da cáncer, pero esa no. Ok. Una necesidad no atendida. ¿Otra? Hágase de caso que usted está con la taza, ya está solventado café, ya la niña ya me dijo, ya me. Ah, no, es para este lado. Bueno, para acá es. La niña que está ahí abajo en la pantalla me dijo donas, ¿verdad? Ya me dijeron azúcar. ¿Qué otra? En este caso, estoy frente a los establecimientos. ¿Qué me podrían ofrecer de lo que hemos mencionado? Ya no. De lo que no han mencionado, quisiera saber otra cosa que pudiera yo, en este caso, que me pudieran vender ustedes. Un lugar donde pueda tomarse el café Un y lugar comerse el donde pudiera. Ah, me está vendiendo ya un lugar, un espacio donde pueda tomarme el café. Muy bien. Ajá, el ya agua no. para que pueda para Agua para que pueda, en este caso. Perfecto. Ah, me está vendiendo una necesidad no solventada. ¿Qué otra? Si ven que ando con una computadora, conexiones, ya todos lo tienen, ¿verdad? Todos tienen para conectar. Donde usted va, puede conectar su computadora, si se agota el teléfono, necesidad solventada. Le estoy ayudando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Espacio? ¿Conexión? ¿Qué más me podría ofrecer? A ver. Por la compra del café, no le ofrezco donas, pero si compra 2 tazas de café, le regalo una más de esta. ¿Cree que me convence? Que por cierto, estas son reliquias ya. Ya no hay de estas. ¿Qué más? Necesidades no solventadas. Al salvadoreño le gusta que le regalen. Es una necesidad no solventada. Siempre hemos vivido ¿Y qué me van a dar? ¿Y qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? ¿Ok? Yo no sé, yo no tengo problema con eso. Pero yo siempre que me siento con alguien, siempre tengo la mala suerte que la persona que vamos a tomar un café, mire, joven, joven, el café está tibio, ¿me lo puede calentar? No sé, ¿verdad? Quizás yo, la lengua mía quizás todavía, pero la lengua de los demás, yo veo que sale humo del café, ¿verdad? Entonces, probablemente es una necesidad no solventada, que el café tiene que tener una. Dora Lisa me dice que sí, ¿verdad? Que el café lo dan muy tibio, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Se acabó? ¿Ya no hay más necesidades? ¿Qué necesidades podría cubrir que no han cubierto? Por ejemplo, el espacio está bien, aire acondicionado.
Le pregunto, ¿la música será importante si yo estoy ahí? Sí, en mi caso sí. ¿Sería importante la música? Sí. Yo no he escuchado ese tipo de música en donde algunas veces venden café, ¿verdad? Ver en algunos centros comerciales cómo cambia la música del centro comercial, y no estoy siendo en este caso, ay, que discrimina. No, no, no. Estoy hablando de segmentación. Y usted sale, ve que el buffer hasta lo mueve a usted, de verdad, en un momentito, y sabe que, ok, tipo de música significa ambientación. ¿Qué más? ¿Será importante lo olorífico? No, no. Le pregunto algo. ¿Le gustaría usted estar sentado a la par de una persona que huele o que no huela? ¿Qué piensa? A ver, ¿qué es más importante? ¿Que huela? O sea, que huela Que bien, ¿verdad? Estoy hablando de que huela bien. huela bien, o por lo menos que no huela, si no tiene para perfume, pues que no huela perfume, pero tampoco se sientan olores extraños, Vaya, que no se ¿verdad? Porque a mí me ha pasado que, bueno, yo voy en bus, pero me ha tocado a veces pararme del asiento para no seguir Fíjese que oliendo. a mí me acusan de algo que no sé, no sé si ustedes alcanzan a ver. Yo siempre ando esto, porque cuando platicamos en este caso, claramente, platicamos a veces cuando ya ha pasado el tiempo de la comida, los ácidos gástricos hacen meollo, ¿verdad? Y aun cuando ustedes se hayan cepillado los dientes, puede ocurrir, ¿verdad? La otra cosa es que es más agradable cuando alguien está hablando sentir una menta o sentir un olor que sentir lo contrario. No sé si usted está de acuerdo. Yo tengo un libro que se llama La técnica olorífica. Significa que los seres humanos amamos bastante el buen olor. Hoy me subí a un elevador donde pensé que habían rociado veneno de zompopo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Folidol. Y no. Se había muerto en la parte de arriba un animal. Estuve ahí 4 horas y cuando me volví a subir, el mismo olor. ¿Molestará el olor? Sí, molesta. Baños. A ver, ¿qué piensan de los baños? ¿Será Tiene que importante el estar baño? limpio. Que esté Sí. limpio. ¿Y si estuviera sucio? ¿Influye? Sí, o no. Mira, vamos a ir a Sí. tomarnos un café a ese lugar. Ay, no, pero fíjate que el baño ahí hay que orar antes, ¿verdad? Para ver si lo han limpiado, ¿verdad? Porque no, no podemos, no sé si influye. Necesidades no solventes. ¿Mande? Sí, en Metrocentro yo no, generalmente no me gusta comer ahí porque en ningún lugar, ni entretenerme mucho, solo voy a lo que voy por no ir a los baños. Necesidad no solventada. Necesidad no solventada. Yo andaba con un amigo extranjero y él tiene problemas de ir al baño. Y, por cierto, ¿verdad? Se la dejo por ahí. Yo paso bastante a veces, bastante tiempo a veces en los hoteles, pero por los eventos. Pues conozco el Intercontinental, entonces conozco no están los baños. Entonces me dice él, es que yo no puedo ir a un baño. Bueno, vamos al baño del hotel. ¿No nos van a dejar entrar? Claro que sí. Entonces entramos, ¿verdad? Buenos días, Martín. No preguntan absolutamente y fuimos al baño y se sentía en este caso en el cielo, ¿verdad? En un baño que estaba perfecto. Necesidad no solventada. Ok, ¿qué otra? Antes de que nos vayamos, ¿qué otra? ¿No me han dicho otra necesidad? Soy yo el que soy muy exigente, soy muy exigente. El baño, o iría usted así con gusto a esa parte donde el baño esté sucio. Le dije a un amigo de comida rápida, vea cómo está el baño y cómo estará la cocina. Ok. Necesidades no solventadas será nuestra meta para poder
dirigir mejor nuestras estrategias. Porque usted dice, pero si esto ya lo hacen otros, entonces no es ahí. Tiene que ir reduciendo la gente, pero gente que no tenga, en este caso, cosas que no le hayan solventado. Por ejemplo, ¿qué no le pueden haber solventado a un hombre? A ver, un hombre en un café, ¿qué no le pueden haber solventado? Por ejemplo, estaba en un café, ¿verdad? Gracias a Dios, la autoestima de uno no está tan baja, pero el que me vendió el café me dijo, maestro, puede venir, aquí está su café. Me sentí quizás como de 65, llegando a los 85. Entre ese margen me sentí yo y sentí que me dio necesidades no solventadas. Tiene que ver con la forma que yo hablo. La forma en que yo hablo son necesidades no solventadas. Yo hablo con mis padres y me dicen, en ese lugar hay un vigilante que te atiende increíblemente. Pero yo digo, pero yo no voy por el vigilante. Voy a comer ahí. Pero ese señor vigilante nos ayuda siempre con el vehículo. Y yo, desde antes que entremos, ella va con sacándose la propina para el señor. Tiene que ver los entornos. Muy bien. Le dejo a usted la siguiente gratificación. El lunes veremos dos cosas. Veremos un ejercicio de esto que acabamos de hacer y veremos el ejercicio de lo que es el FODA-DAFO. Nos quedamos solo con un cuadrante, ¿se acuerdan? Bueno, creo que dos, uno o dos, no recuerdo. ¿Se acuerda? Curso de variables del FODA. Dos. Casi, casi no le escuchaba ahí. Dos cuadrantes. Ok. Día lunes. Le voy a dar descanso el día de mañana. Vaya a la playa, aunque esté lloviendo. Es bonito ver llover desde la playa, ¿verdad? O el Boquerón. Concepción va bien seguido al Boquerón. Dora Elizabeth, me imagino que es así predilecta de La Pampa. Y allá Carla Sofía, normalmente de la tartaleta, ¿verdad? Allá la visita bastante, ¿verdad? La tartaleta. Ya ve que hemos comido allá en San Michel, ¿verdad? Cecilia creo que se irá ahí por otra. Ya no voy a mencionar marcas, ¿verdad? Me pueden regañar. Qué gusto saludarles. Yo espero haberle, en este caso, inquietado con el tema de la segmentación, porque está trascendental, trascendental. Necesidad, usted me dice, ¿qué aprendí ahora? Que para segmentar tengo que ir encontrando necesidades no solventadas. Entonces, si usted encuentra esas necesidades no solventadas, por ejemplo, para alguien que quiera emprender sobre unas camisas, ¿verdad? Para alguien que quiera emprender algunas camisas, hay una forma que ahora las está, es en una impresora, ¿verdad? Que hacen ahora y lo pegan. Entonces, pero ahora no solamente es importante eso, sino la tela. Yo quiero, en este caso, yo ocupo normalmente, cuando estoy en reunión, ocupo, pero cuando es mi tiempo libre, ocupo mucha, mucha camiseta, ¿verdad? Y eso es importante. Entonces, le dejo en este caso necesidades no solventadas. Esa abre ventanas, abre puertas y hace que las estrategias que hagamos tengan más impacto. Por ejemplo, gasté $2,000 en marketing digital, sí, pero no fueron orientadas. Por ejemplo, ¿qué puede un abogado necesitar? ¿Credibilidad? Claro que sí. Todos somos honestos. Oh. Entonces, algo que no esté, en este caso, ya dicho por los demás. Les deseo una feliz noche con muchas donas y mucho café y mucho chocolate y mucho, mucho más. Y les veo el día lunes con dos ejercicios muy buenos donde vamos a entrelazar. Gracias, gracias, gracias. De verdad es un honor estar con ustedes y gracias porque me dan permiso de entrar hasta su casa. Muchas gracias. Buenas noches.
Feliz Buenas noches a noche. todos. Feliz noche. Yes.